Saludo con el gusto de siempre a nuestra comentarista Jessica Díaz de León. Excelente inicio de semana y su particular punto de vista. ¿Cómo estás, Jessy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo. Muy bien, iniciando la semana muy contenta. Con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Ansiosos por escucharte. Muchísimas gracias. Pues entre bodas, casas y tantos temas que hemos tenido los últimos días, la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de hablar de lo que está sucediendo al interior de Movimiento Ciudadano, que es un partido que tuvo muy buenos resultados en las pasadas elecciones, no haciendo alianza con ninguna de las dos coaliciones fuertes, ni con Morena, PT y Partido Verde, ni con la de PRI, PAN, PRD. Creo que tuvo siempre una narrativa diferente, moderna. Incluso decía yo que en las pasadas elecciones era el único partido que tenía identidad. Pues con tantas alianzas los partidos habían perdido hasta sus colores, pues, o sea, y en ese sentido me parece que el Partido Naranja se posicionó. Lograron ser la tercera opción, ganaron una gobernatura y pelearon hasta el último momento una segunda. Recordemos que allá en Campeche se tuvieron que hacer nuevamente conteos por la diferencia tan corta que había entre la candidata de Morena y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ya al final el tribunal decidió darle el gane a la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Este recuento lo hago porque algo que siempre celebré de Movimiento Ciudadano fue su congruencia, el de verdad estar haciendo cosas diferentes. Un partido que sin titubeos ha estado pues a favor de las causas feministas también, con iniciativas que quizá a veces no sean tan populares, que no resulten tanto en votos, pero por demás necesarias, y ellos las aplican. Realmente me sorprendió muchísimo la designación del actor Roberto Palazuelos como precandidato a la gobernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, porque sin conocer en ese momento cuando se dio la designación aún sus escándalos, bueno, pues lo que sí es que ya era conocido por todos como protagonista de un show donde se cosificaba a la mujer, un tema que Movimiento Ciudadano le sabe muy bien, pues fue una lucha que pelearon, que defendieron y que ganaron en torno al caso de Mariana Rodríguez, que estaba siendo cosificada en su momento, Joel. Ahora, pues ponen un aspirante que más allá de que si te cae bien o mal el personaje que ha interpretado por tantos años, sí es el protagonista del show donde las mujeres son exhibidas de una manera terrible, aunado por supuesto a las muy lamentables declaraciones que dio en el 2020, donde comenzó en un programa con Jordi Rosado, que se armó la balacera y matamos a dos personas. Por supuesto que no lo dijo con esas palabras, lo dijo con groserías, pero por respeto, por supuesto, a nuestra audiencia no los voy a repetir. Pero no quedó ahí. En una entrevista realizada en un programa de Grupo Imagen, dijo, y aquí sí te voy a citar textual, dice, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, yo estoy apuntando, estoy tomando nota, ya llegará el momento cuando sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas. O sea, chécate nada más, Joel, el tamaño de egocentrismo, de soberbia y de desconocimiento de lo que es un cargo público al hacer este tipo de señalamientos. Por supuesto, y lo que sí me gustó es que los militantes de Movimiento Ciudadano salieron a mostrar su descontento, como en el caso de la senadora Patricia Mercado, que señaló pues que esto era gravísimo, ¿no? Lo dicho por el actor, el mismo coordinador de la bancada naranja, el diputado Jorge Álvarez Maínez, señaló que el poder no es para ajustar cuentas, las revanchas personales no son justicias y hay que dejárselo claro a los candidatos. Así es que esto es lo que estuvieron diciendo, no solamente ellos, algunos, muchos más militantes, pero el problema no es Palazuelos, es quien lo invitó, porque yo no creo que sea la mejor opción que tenga Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Ojalá que Dante Delgado o alguien de la dirigencia de este partido pues nos pudiera compartir cuáles son los atributos, las virtudes, las cualidades que vieron en él, porque realmente que desde afuera no las vemos, Joel. Pero bueno, pues esa es la designación, eso es lo que hay, pero sí me gustó, o sea, no me gustó que sea el candidato, pero sí me gustó que los militantes dijeran, esto no nos gusta. Pues sí, sí es importante que se le ponga límites. Oye, rápidamente, sí, tu comentario, ¿triunfó el amor en la boda del Bastel Gordillo o no? ¿Cómo estuvo? Fíjate que no fui invitada, pero se veía muy contenta la maestra. Oye, eso sí es para hacer memes, la maestra se fue
aniversario, otras ni pudimos celebrar el 14, hombre. Algo estamos haciendo mal. Yo creo, y aparte dijo que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Sí, exactamente. Así es que bueno, pues la maestra se le veía muy contenta y que bueno, triunfó el amor. Y alguno que otro millón por ahí. Está bien, estamos pendientes de escucharte el día jueves. Abrazo, Jessy. Igualmente, fuerte abrazo. Bye, bye. Ahí está Jessica Díaz de León.